Sorprendió durmiendo y lo atacó. Llegó con su nariz hecha pedazos y una pierna en tres partes astillada, una lesión interna y delicada. El médico de guardia lo admitió. Al viejo cirujano llamaron con urgencia y con su vieja ciencia pronto lo remendó. Pero dijo a los otros muñecos internados: el caso es delicado, le falta un corazón. El caso es que Pinocho estaba grave y en sí de su desmayo no volvía. Y el viejo cirujano no sabía a quién pedir prestado un corazón. Entonces llegó el hada protectora y viendo que Pinocho se moría, le puso un corazón de fantasía. Y Pinocho sonriendo despertó. Y Pinocho sonriendo despertó. Y Pinocho sonriendo despertó. Pero dijo a los otros muñecos internados: el caso es delicado, le falta un corazón. El caso es que Pinocho estaba grave
y en sí de su desmayo no volvía. Y el viejo cirujano no sabía a quién pedir prestado un corazón. Entonces llegó el hada protectora y viendo que Pinocho se moría, le puso un corazón de fantasía. Y Pinocho sonriendo despertó. Y Pinocho sonriendo despertó. Y Pinocho sonriendo despertó.